Rápidamente nos llama Laura Maiocchi, volvemos contigo, Laura, al móvil. Claro, Silvia, Alejandro, aquí estamos con el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Vamos a preguntarle lo mismo que le preguntamos recién, pero un poco más en profundidad, ministro. Bueno, ¿cómo toma la llegada otra vez de Aníbal Fernández al Ministerio de Seguridad, pero de Nación? Mire, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de emitir opinión. Esto es una cuestión de responsabilidad, de trabajo. Con el doctor Aníbal Fernández ya hemos compartido gestión de gobierno, nadie puede negar la capacidad de trabajo y de gestión que tiene Aníbal Fernández, así que lo tomamos con mucha expectativa y con muchas ganas de empezar a trabajar en conjunto. Silvia, Alejandro, el ministro los está escuchando. Televisión Pública. Bueno, le preguntaba a Laura por la designación de Aníbal Fernández a nivel nacional, ¿no? ¿Está prevista una reunión, tal como anticipó Aníbal Fernández, para las próximas horas o para mañana, junto con él? Mire, seguramente que cuando asuma el ministro determinará cuál será su agenda en los próximos días y cuando convoque no tenga ninguna duda que ahí vamos a estar. Y le consulto en este sentido porque, bueno, durante toda la pandemia hemos hablado básicamente de una región, la región AMBA, ¿no? Con todo lo que eso significa a nivel sanitario. ¿Podemos volver a hablar de una región AMBA a nivel seguridad junto con usted, Alessandro en Ciudad de Buenos Aires y Fernández a nivel nacional? Sí, mire, no solamente podemos hablar, sino que eso existe. Nuestra relación con la policía de la Ciudad de Buenos Aires es permanente, es cotidiana, le diría que hasta casi diaria. A nosotros nos separa físicamente la General Paz, pero el delito es uno solo que ve bien y por eso trabajamos muy coordinadamente con la Ciudad de Buenos Aires. Así que bienvenido a una nueva coordinación con el ministro Fernández. Berni, buen día. Hubo cambios en el gabinete de Axel Kicillof, ya conocidos, y uno interpreta que es el resultado de las elecciones, pero también de las reuniones que mantuvo Kicillof y varios funcionarios, entre ellos usted, con intendentes de la provincia de Buenos Aires. Entre los reclamos, obras de infraestructura, el tema de la presencialidad en las escuelas, pero también muchos planteos a propósito de la seguridad. ¿Va a haber reuniones con los intendentes? ¿Va a haber algún tipo de coordinación? Mire, eso lo determina el gobernador en su política y en sus lineamientos de políticas a partir del día de mañana que asume, o de hoy, no sé cuándo asumirá el nuevo jefe de gabinete, y a partir de ahí nos ajustaremos a esas líneas de trabajo. Obviamente que la seguridad es un reclamo permanente. Nosotros estamos saliendo de una pandemia, pero tenemos todavía una enfermedad endémica que es la seguridad, producto de años y años de problemas estructurales en la resolución de un problema que atañe a todos los bonaerenses. Consultarle, ministro. Saludos, Alejandro Puertas, ¿cómo le va? Buen día. Durante la gestión de Sabina, Frederick, usted tuvo una disputa dialéctica, bueno, casi desde el principio. ¿Qué lo distanciaba de la anterior ministra? ¿Una cuestión semántica, de procedimiento, ideológica? ¿Por qué sería diferente a partir de ahora con Fernández? Mire, la verdad que yo miro siempre para adelante. A mí lo que me preocupa es de aquí para adelante, no de aquí para atrás. Y es el desafío que tenemos, de ir resolviendo desde el lugar que a nosotros nos toca, ¿no? Porque a veces todos piensan en la seguridad como un problema pura y exclusivamente policial, y la verdad que la seguridad es un problema multiagencial, multidimensional, donde intervienen muchísimos factores, no solamente la educación, las políticas de inclusión, la economía es un factor fundamental a la hora de analizar el incremento del delito, el sistema penitenciario, ni hablar el sistema judicial, que debe ser parte de la solución y no de un problema, y también el sistema policial. A los ministros de seguridad nos atañe poner el mayor esfuerzo y la mejor dedicación en tener una policía cada vez más efectiva, más profesional, más equipada, con mucha más doctrina judicial. Pero la seguridad es multiagencial y me parece que es el gran desafío que tenemos, porque hay un reclamo de años sin resolver y que tenemos la obligación de darle respuesta a nuestros bonaerenses.
Ministra, usted habla de una situación sin resolver. ¿Cuál es el delito en este momento que registra el mayor porcentaje en provincia de Buenos Aires? En algún momento habíamos hablado de entraderas, robo de celulares. ¿Cuál es la situación justamente que más preocupa en cuanto a la inseguridad en la provincia de Buenos Aires? Mire, siempre obviamente que el más preocupante es el robo seguido de muerte, eso no tenga ninguna duda, y todos aquellos delitos que terminan con la vida de las personas, ese es el más preocupante. Ahora, obviamente que tenemos arrebatos, robos, usted calcule que la provincia de Buenos Aires tiene una proyección de más de 1.100 muertes por año, y eso es un tema delicado y por eso estamos poniendo todo el esfuerzo que estamos poniendo en potenciar no solamente con recursos económicos, con recursos materiales y con recursos humanos a nuestra policía, que Berni, fue el gran desafío y lo que ha hecho el gobernador. ¿Qué evaluación hace de Insaurralde como jefe de gabinete, Nardini en infraestructura y Cristina Álvarez Rodríguez como ministra de gobierno? ¿Le parece que es un recambio necesario, sobre todo por la impronta peronista y de gestión, ¿no?, que se incorpora al gabinete de Kicillof? No, esas son decisiones que toma el gobernador y que no me corresponde a mí emitir ningún tipo de opinión. Son decisiones que ha tomado el gobernador y en ese sentido tenemos que encolumnarnos todos atrás de esas decisiones. Laura, te dejamos en el cierre de la entrevista con el ministro Berni. Ministro, muchas gracias. Gracias, gracias. La palabra del ministro Berni. Seguimos trabajando aquí con el ministro de Seguridad.